Thank you.
sea, sus habitantes están en apuro. La sobrepoblación humana genera, entre otros muchos problemas, polución con plástico, vertidos químicos y un denso tráfico marítimo en el hogar de los niños. Afortunadamente, aquí en Loro Park estamos activamente comprometidos en la ayuda con los delfines a través de la investigación científica. Gracias a estos estudios conseguimos información muy valiosa para saber cómo ayudar a los delfines en la naturaleza. De hecho, usted, hoy, siendo nuestro visitante, está ayudando a que estos proyectos se puedan seguir realizando. Imagina poder ayudar a un delfín en apuro. Los delfines pueden llegar a vararse en las costas por diferentes motivos. Si alguna vez presenciara una situación similar, es importante saber cómo actuar. Primero, llame a las autoridades locales para que puedan acudir al lugar los profesionales adecuados. Intente mantener siempre a los curiosos lejos del animal para evitar su estrés. Para que no suba la temperatura corporal. Para ello, pueden poner una toalla sobre el delfín e ir mojándola regularmente. Es importante no obstruir ni mojarse ni tirar, ya que es la zona fronteriza. Loro Park ha desarrollado unos controles de la información de su edad y regularmente realiza cursos de instrucción para su manejo de las calles de carrera. Esto será una gran ayuda en situaciones. Window of the world. That is so cool. Well, if that's where we're on, that's going to wait.